A ver, lo voy a poner en un ejercicio muy banal, pero los que cuando tuiteas o subes algo a tu red social, ¿eres consciente del proceso histórico en el que estás? Es decir, al utilizar tu lenguaje, ¿en dónde estás? A veces las personas mayores de 30 años nos cuesta trabajo porque los chicos mezclan en inglés, en francés y el español y reconceptualizan. Pues sobre algo parecido, por eso dije muy banal, hablo hoy en Certezas y Paradojas. Mariana Osuna, hoy estás presenta, vienes a comentar La Forma de las Ideas, un libro que sale con Trama y la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México. Y me planteo primero desde esta idea, lo que tú revisas es un periodo de transición 18-19 y está en parte este problema del que hablaba hoy. Sí, el libro se llama La Forma de las Ideas porque todas las ideas, por muy banales que sean, por muy triviales o profundas, ¿verdad? Como el discurso del método, están vertidas en una forma. Y esa forma, primera, es la forma discursiva del lenguaje, se elige un género. Y al elegir el género, elegimos con quién hablar y con quién no vamos a hablar. Al elegir el discurso y la lengua, elegimos el registro y con quién vamos a hablar. Yo trabajo géneros como el diálogo y la carta, géneros que eran el Twitter y el Facebook del siglo XIX y del siglo XVIII, es decir, las formas más eficientes en que se comunicaban los individuos. Estos formatos de géneros textuales existían, eran muy famosos y además tenían una ventaja, eran pragmáticos y oralizables. Entonces, pues el diálogo lo que podía hacer era que tú lees el textito y lo vamos a oralizar y tú haces de militar y yo hago de aguador y nos divertimos, ¿no? Y además aparece la lengua viva, así como aparece en Twitter y aparece en Facebook, ¿no? Lo que tu libro además comprende es traer un disco con algunos folletos y nos incluyes en la discusión que había. Así es, las personas que consulten este trabajo podrán interrumpir conversaciones, por así decirlo, o darse cuenta de cuál era la conversación pública en el momento de 1808 a 1820. Puede ser desde la invasión napoleónica, la insurgencia en 1810 y posteriormente las Cortes de Cádiz y después el regreso de Fernando VII y mucho después finalmente la nueva jura de la Constitución en 1820. Entonces es un periodo que permite ver cómo cambian las conversaciones políticas y sociales públicas en la Nueva España, sobre todo en la Ciudad de México. Bien, te agradezco. No, muchas gracias.